La muerte de Pedro Saucedo llama la atención por la posible negligencia de su empleador, quien en lugar de llamar a una ambulancia lo llevó a su casa para que supuestamente evitarse gastos, dice su viuda. Fuimos a la compañía AFR de Georgia, ubicada a pocas millas de la casa de Saucedo, situada en una zona rural. No pudimos encontrar a nadie trabajando la mañana del sábado. Tratamos de contactar con quien supuestamente es el dueño, George Ayers, pero no tuvimos éxito. Este hombre dijo que trabajaba en la compañía AFR de Georgia y dijo que vivía en esta casa ubicada a la entrada de la propiedad donde se encuentra el edificio de la compañía. Primero nos dijo que no conocía a Pedro Saucedo y que no sabía lo que había pasado. Minutos después, su versión fue diferente. Que de lo que haya pasado aquí fue de que, como dice, pueden sacar versiones diferentes, pero nadie sabe lo que realmente pasó si no estuvieron ahí. Supuestamente la versión es de que Saucedo se habría convulsionado en el lugar y que habrían llamado al 911. Yo fui una de las personas que lo auxilió en el momento que él se cayó. Veníamos caminando del building, el señor venía atrás, ya nos estábamos, ¿cómo se dice?, limpiando y de repente el señor se desmayó. Fue un viernes 13 cuando a Pedro Saucedo le habrían dado las convulsiones en su trabajo. Posteriormente fue trasladado a su casa. La esposa dice que en este lugar, en el estacionamiento de la casa, es que supuestamente George Ayers le dijo a través de su hija en inglés que llamaría a servicios humanos y de forma amenazante le dijo que no lo llevaran al hospital, según cuenta su hija. Él dijo que le podía llamar a DFAX para que nos llevaran a mi hermanita y a mí. Porque mi mamá estaba viviendo aquí con mi papá cuando era alcohólico. Y de que no era necesario que lo lleváramos al hospital, que nada más con una semana de suero se le iba a quitar. El temor se apoderó de la familia Saucedo tras las supuestas amenazas de Ayers. Yo sentí feo porque saber que nos podían alejar a mi mamá y a mí, yo sentía miedo. ¿Y qué le dijiste al tipo este? Pues nomás no le dije nada. Aunque la respuesta de los administradores de la fábrica no se dio directamente, un representante de la compañía de seguros, Ash Welborn, llamó a la redacción de este noticiero Telemundo Atlanta para decir que los representantes de la compañía AFR de Georgia no podían dar declaraciones ya que la familia Saucedo habría contratado a un abogado para representar la demanda. Y se lo llevaron los otros compañeros, o sea, yo desconozco, ¿no? No puedo decirte más ni menos más que lo que pasó. Yo quiero ser fuerte, pero no puedo. Manuel Saucedo dice que viajó desde Oregón para darle el último adiós a su hermano Pedro. Todos somos seres humanos, todos necesitamos el trabajo. Yo no sé si él hace sus leyes o hay una ley que a él pueda hacerlo para que no haga con otra gente lo que hizo con nuestra familia. Consultamos al Departamento Federal del Trabajo, quienes mediante un correo electrónico correspondieron a este noticiero y dijeron que ya habían iniciado una investigación para la compañía AFR de Georgia, la cual podría durar hasta 6 meses. Queremos que investiguen, que no se quede eso así, porque a otras gente les van a seguir haciendo lo mismo, haciendo que no. Yo sé que mi hermano es indocumentado, pero no tienen que hacer eso.